Los saludamos, queridos hermanos, querida familia espiritual. Qué alegría volver a encontrarnos nuevamente con cada uno de ustedes, poder llegar hasta sus hogares para ofrecer un ramillete de rosas a la Santísima Virgen María este domingo. Ya primer día de la semana, iniciando una nueva semana, poniendo todo en las manos de Dios. Hoy pues queremos compartir el Santo Rosario por las familias y nos encontramos nuevamente en la presencia de nuestra querida hermana y amiga desde la ciudad de Bucaramanga, Blanca Teresa Guzmán de Beltrán, y quien les saluda, Neila Marín. Un abrazo a todos, un saludo, estamos unidos para ofrecer por cada una de sus intenciones este Santo Rosario, pidiendo el auxilio, la especial bendición y protección de Nuestra Señora del Carmen, en este mes en que la veneramos de manera especial. Pues queremos saludarlos, recoger sus intenciones. Blanquita, Dios te bendiga, buenas noches. Bueno, Neilita, muy buenas noches, qué alegría que en este día de descanso, en este domingo, Día del Señor. De verdad, un mes muy especial para la Santísima Virgen, porque también recordemos que el 9 estábamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, del Rosario, y hoy, ayer, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Yo quisiera compartirles en este momento algo que tenemos en nuestro manual de oración de Misericordia Día a Día sobre la Virgen del Carmen, que nos dice: su nombre viene del Monte Carmelo, en Israel, donde el profeta Elías se retiraba a rezar. En ese monte fundaron un templo en honor a la Virgen María. En el siglo XIII, el superior general de los padres carmelitas, San Simón Stock, vio cómo se le aparecía la Virgen del Carmen con un escapulario que daba el paso al cielo a quien lo portara al morir. La Virgen le prometió que todo el que muriera con su escapulario jamás iría al infierno. Esto ocurrió un 16 de julio de 1251 y también le prometió conceder ayudas muy especiales a quienes lleven el santo escapulario con el deseo de convertirse y llevar una vida más santa. Y hay una oración muy bonita que dice: oramos a la Madre Nuestra Señora del Carmen, para que tu presencia amorosa y maternal nos anime a no desviarnos del camino, a perseverar hacia tu divino Hijo, puerto seguro, camino, verdad y vida. Que no nos soltemos de su mano, acompáñanos, Madre. Amén. Amén. Qué linda esa, Blanquita, conocer un poquito de esta historia de nuestras Madre, en su advocación de la Virgen del Carmen. Yo encontré también que llegó a América esta veneración y esta devoción de la Virgen del Carmen, tan amada por todos los pueblos. Es patrona de las fuerzas militares, de los conductores. Se le tiene una gran veneración en toda nuestra nación y yo creo que también en los pueblos latinoamericanos. Llegó en el año 1595, se convirtió en patrona de varias instituciones en América, como archicofradías, países y ciudades. Y también, como es el caso de patrona de Chile y también de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues qué bendición poder acudir a ella, como tú lo decías, que ella que nos lleva a ese puerto seguro, ella que la estrella del mar, que nos conduce a ese puerto seguro que es nuestro Señor Jesucristo, y podamos encomendar también a ella nuestras preocupaciones, angustias, especialmente las que hay en cada familia, en cada hogar, en cada corazón, en cada intención que nuestros queridos
nuestra querida comunidad está colocando esta noche aquí en este Santo Rosario. Por eso queremos invitarlos de manera especial a que le pidamos a ella con mucha fe por esas intenciones y necesidades que hay en cada una de nuestras familias esta noche. Nelita, y además sabemos muy bien que aquí en Colombia la Virgen del Carmen es la patrona de todos los conductores. Por eso el 16 de julio se mandan a bendecir todos los carros y muchas veces uno no lleva el carro porque hay muchos carros. Entonces cada uno puede llevar la llave de su carro para mandarla a bendecir. Y por intermedio de esa llave, pues está bendiciendo a todo el carro y a las personas que van a viajar en él. Siempre encomendar, ¿no? También los proyectos, todos, de pronto, los viajes, ¿no? Cuando haya un viaje especial, las familias siempre encomiéndense a la Virgen del Carmen, esos viajes, esos sí. trayectos, para que ella cubra con su especial protección y bendición, ¿no? Bueno, Blanquita, le agradecemos a Angeli que nos está acompañando en el máster y vamos entonces a ofrecer este Santo Rosario recogiendo cada una de las intenciones que nos están poniendo en el chat. Vamos a invitarlos para que compartan este enlace con sus familiares, amigos, conocidos, para que oremos juntos esta oración tan especial, predilecta de la Santísima Virgen María, pues que nos une como familia esta noche. Entonces, Blanquita, vamos a poner en las manos de la Sagrada Familia también, a pedir la poderosa intercesión de la Sagrada Familia esta noche. Recordemos que los misterios del Rosario nos ofrecen una oportunidad para que profundicemos en esos episodios de la vida de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Ellos ocupan un lugar especial en nuestra tradición católica porque nos sirven como modelo para cada familia, para las familias de cada época, ¿no? Y cuando nosotros reflexionamos en todo lo que el ejemplo que nos da la Sagrada Familia, podemos conocer el amor, la devoción, la responsabilidad, el sacrificio de una madre y también de un padre adoptivo por un hijo. Los valores como el respeto, como la obediencia, que hoy en día son tan importantes que volvamos a recuperar al interior de nuestras familias. Entonces, vamos a hacer esta oración para dar inicio al Santo Rosario, encomendando a la Sagrada Familia de Nazaret cada una de las intenciones que tenemos esta noche. Bueno, entonces comenzamos con esta oración para iniciar el Santo Rosario. Padre Celestial, nos ha dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine amor, la paz y la alegría, que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús en Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el tuyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, a perdonarnos mutuamente unas faltas como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das, a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, Virgen del Carmen, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanece a nuestro lado y guíanos y protégenos. Amén. Amén.
por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir perdón para comenzar este Santo Rosario por las veces que hemos ofendido al Señor, y la Santísima Virgen nos va a orientar durante todo este Santo Rosario. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por su infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Hay un ruido. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a considerar en este día son los misterios gloriosos. Y el primer misterio es la resurrección del Hijo de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. No sabían qué pensar de eso. Cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes, ellas despavoridas miraban al suelo y ellos les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Oh Dios, que en la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar, vivida en la fe y en la obediencia a tu voluntad, ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos. Oramos por nuestras familias, concédenos paz entre nosotros, que los conflictos que puedan suceder no podamos superar con ayuda de tu infinito amor, que los podamos superar con ayuda de tu infinito amor. Danos sabiduría para enfrentar los malos tiempos. Ayúdanos en la salud, la enfermedad, en las finanzas. Que el poder de tu resurrección destruya toda acechanza del mal, que sea una tentación para nuestras familias. Toca con tu infinita misericordia a cada uno y haznos mejores personas para cuando haya que arreglar algún problema, sea fácil y llevadero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Y con y por ella adoremos a la Santísima Trinidad. El segundo misterio glorioso, contemplamos la ascensión de nuestro Señor al cielo. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Padre Santo, en este segundo misterio, tú que eres creador de todas las cosas, que enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, al hogar de María y de José para formar la Sagrada Familia de Nazaret, queremos pedirte que inspires, siguiendo su ejemplo, para que nuestras familias puedan imitar esa amorosa entrega en la vida familiar, a ejemplo de la Sagrada Familia y a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, de Nuestra Señora del Carmen, conserva unidas a nuestras familias, esa comunión de amor entre padres e hijos.
Permítele reconocer y defender la sacralidad del matrimonio, acoger generosamente el don de la vida, proclamar el valor inestimable de cada miembro de la familia. Concédenos a todos los que hacemos parte de una familia la gracia de entregarnos en un servicio generoso también al interior de nuestras familias, que podamos ser reflejo de ese amor que tuvo Jesús, María y San José, que nuestros hogares y familias se conviertan en una verdadera iglesia doméstica que tengan como centro al Señor. Enséñanos a descubrir a Cristo, Santísima Virgen María, en medio de las dificultades que puedan surgir en nuestras familias y a encontrar la alegría en la cruz, bien unidos al Señor. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial.
y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. En este tercer misterio, te pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu para nuestras familias. Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones, santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes para con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del consejo. Para no desmayar en la lucha y en el trabajo, concédenos tu fortaleza. Que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti, que eres la santidad misma. Asístenos, Virgen María, tú que fuiste la llena del Espíritu Santo. Asístenos en todo momento con tus dones y gracias. Queremos llevar una vida santa en tu presencia. Amén. Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres.
mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial y por ella alabemos a la Santísima Trinidad. En el cuarto misterio glorioso contemplamos la asunción de Nuestra Señora al cielo. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. En este cuarto misterio queremos, Señor, poner en tu corazón, a través de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, las intenciones que están colocando en el chat. Tú conoces cada familia, cada hogar, cada necesidad que hay al interior de nuestras familias, por eso queremos suplicarte para que a través de la poderosa intercesión de Mamita María recojas estas intenciones, Señor, para que traigas paz, para que traigas consuelo, para que traigas luz a cada hogar, a cada necesidad del discernimiento para estos momentos. Pedimos también en este cuarto misterio, Señor, queremos darte gracias también por las bendiciones, los beneficios, por todo lo que tú das cada día, Señor, a nuestra familia, la providencia, por el trabajo, Señor, por la salud, por el don de la vida, Señor, por las familias que se mantienen unidas, Señor, a través de la fe, las familias que oran unidas, Señor, que se encuentran cada noche, Señor, a través de estos encuentros virtuales para orar, para clamar, para pedir, Señor. Queremos colocar de manera especial nuestra familia, Señor. La sumergimos en tu corazón y pedimos una especial bendición, Señor, para estos momentos, sus necesidades, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. El quinto misterio es la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Ofrecemos esta quinta decena pidiéndole a la Santísima Virgen del Carmen por todos los hogares en crisis, donde falta el respeto, donde se ha acabado el vino del amor y del temor de Dios. Unimos esta oración, Madre Santísima, a tantos hogares que se están separando, a tantos esposos y esposas llenos de angustia y miedo porque sienten que su matrimonio se está acabando, porque ha entrado el enemigo de la fidelidad. Es estos hogares que se sienten en sus manos, que en sus manos ya no está el poder de salvar su matrimonio. Pero solo tú, María Santísima, solo tú puedes interceder ante nuestro Señor, así como lo hiciste en las bodas de Caná. Sabemos, Señor, que para ti nada es imposible. Amadísimo Señor, con toda fe oramos por estos matrimonios, para que si es tu santísima voluntad, los restaures, ayúdales a encontrar el camino de la reconciliación, del perdón y del amor. Señor Jesús, tú que haces nuevas todas las cosas, te pedimos por la intercesión de Nuestra Señora del Carmen, que nos conduzca al puerto seguro de tu corazón,
por todos estos hogares. Divino Señor Jesucristo, ayúdales a sanar heridas, a traer la conversión, el perdón, la reconciliación a todos estos esposos y dales una segunda oportunidad basada en el respeto, la confianza, la fidelidad y el amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial, y por ella alabemos la Santísima Trinidad. Bueno, vamos a pedir por la salud del Papa, que ha estado últimamente un poco delicado de salud, para que el Señor le conceda la salud a él y también a Benedicto XVI, por nuestra Iglesia Católica,
por la paz de Colombia, que tanto lo necesita. Oremos entonces esta Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos la oración de la unidad para terminar esta oración, para pedir por la unidad, pedir para que esta oración nos protege a nosotros y a nuestras familias, salva las almas y paraliza los demonios. Vamos a hacerla, ahí está en pantalla. Entonces vamos a pedirle al Señor que a través de la llama de amor de su corazón, del corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María, que podamos hacer esta oración pidiendo por la unidad de nuestras familias. Mi adorado Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Amén. Bueno, Neilita, hagamos la salve, que no la hemos hecho para terminar el Santo Rosario. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto de tu vientre, clemente, piadosa, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces le damos gracias al Señor por permitirnos unirnos con todos ustedes, querida familia espiritual, ofreciendo este Santo Rosario. Ponemos todo en las manos del Señor. Bendecimos a Dios por permitirnos este momento de encuentro con cada uno de ustedes a través de esta súplica mariana poderosa para nuestros hogares y familias. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Blanquita, bueno, ya se nos acaba el tiempo. Agradecerle a Angeli también que nos ha acompañado hoy desde el máster. Vamos. Y a todas las personas que han estado con nosotros acompañándonos en este Santo Rosario, para que todas las bendiciones de la Santísima Virgen caigan sobre cada una de estas familias, sobre sus necesidades. Estaremos muy pendientes de cada uno de los char que han escrito por todas sus necesidades. Seguimos orando por ellas. Vamos a hacer la oración a Nuestra Señora, la Virgen del Carmen. Entonces vamos a terminar con esta oración. Entonces, Blanquita. Bueno. Oh,
Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por los que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera madre suya. Te suplico me alcances de tu querido hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que te he pedido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa. Quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mi voz con sus afectos, te saludo una y mil veces más diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo tu sombra protectora de tu santo escapulario y que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te encomendamos las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa y la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y cismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén. Entonces, amén. Aquí tenemos a la Santísima Virgen del Carmen, que sea ella nuestra protección, que ella nos proteja a todos, a todas las familias, a todos los conductores y a todos los que se acogen a su devoción a la Santísima Virgen del Carmen. Amén, que así sea, Blanquita. Bueno, tenemos unos avisos especiales para recordarles a todos nuestro manual. Misericordia día a día para seguir fortaleciendo este encuentro diario con la palabra de Dios. Está la edición julio-agosto para que sigamos, bueno, motivando este encuentro orante con la palabra entre nuestras familias, que ojalá a través de nuestra herramienta de oración tan valiosa que ha traído tanta bendición a tantos hogares, pues que sigamos llevando este mensaje de la palabra de Dios que ilumina tantas realidades cada día en nuestras familias. También tenemos, así seguimos es, motivando, Blanquita, la rifa de Tron, rifa del sí, ternero, para el sostenimiento de la finca San Juan Pablo II. Los queremos invitar para que los que no han adquirido este bonito, pues llamen a los teléfonos. Aquí tenemos ahora al final, ahí están apareciendo los teléfonos, pero también pueden llamar al 314-443-9775 o al 304-576-4731. Juega ahora en agosto, ¿no? El 26 de agosto. Ya nos estamos también preparando para el Congreso Internacional. Estaremos también llevándoles todos los pormenores, toda la información para que ustedes estén muy pendientes de los días en que se va a llevar a cabo y pues ojalá pueda haber bastante participación
en el Congreso Internacional en Medellín, ¿no? Que se va a llevar a cabo en octubre. Y también, Blanquita, pues, invitarlos a todos para que seamos evangelizadores digitales, ¿no? Estamos en esta gran tarea maratónica para que podamos compartir también desde sus casas, con sus familias, bueno, toda esta programación que hace nuestro canal, todo este trabajo de difusión a través de las redes, pues eso es una misión, ¿no? Eso es una tarea. A veces uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ser un misionero? Ustedes también desde sus casas, desde sus trabajos. Ahora las facilidades de la tecnología y de todas estas herramientas, de los móviles, todo lo que podemos hacer a través de internet, pues enviar un mensajito que nos quita, yo creo que cuánto nos podemos demorar, Blanquita, enviando y siendo multiplicadores de estos mensajes. ¿Cuánto te demoras tú? Le cuento que yo me estoy demorando porque es que yo tengo mucha gente a quien enviarle la palabra de Dios y la oración diaria. Entonces yo me demoro casi media hora, porque son muchos los que yo tengo, pero una persona que le quiera mandar a 10 personitas no demora ni un minuto y ya, se fue. Enviar, compartir, sí. Entonces realmente pues vamos a seguir motivando, vamos a tener, a compartir con todos ustedes esta gran campaña para fortalecer esta misión de evangelizadores digitales. Ya en los próximos días estaremos lanzando todo este trabajo, gran trabajo que se ha estado haciendo. Y pues ya confiamos en Dios, les pedimos su oración para que el Señor pueda pues multiplicar en bendición todo este proyecto que se quiere hacer a través de las redes y pues que en los que queremos involucrar a muchos de ustedes, que sigan apoyando toda esta misión y labor de nuestra obra, siendo evangelizadores digitales. Entonces, Blanquita, pues agradecerles a todos su compañía. Gracias, Blanquita, por estar con nosotros nuevamente. A Angeli, Dios les bendiga a todos. Bueno, Blanquita, cuídese mucho, ¿no? Que Dios la bendiga. Amén. Cuidémonos de estas gripas, de estos cambios de clima que nos están afectando a todos. Sí. Y bueno, nos despedimos con nuestro grito de batalla, Blanquita. Jesús en ti confío. Gracias. Buenas noches. Tu familia espiritual de la Casa de la Misericordia cuenta con la finca San Juan Pablo II, un lugar maravilloso para que experimentemos el abrazo del Padre Misericordioso. Contamos con una sencilla capilla que cuenta con el tesoro más grande, el corazón palpitante de Jesús sacramentado, para que dialoguemos con Él. También contamos con una casona, una edificación de más de 100 años que hemos adecuado para que sea un espacio de retiro para ti, tu familia y tu comunidad. Queremos de manera muy especial recordarte que estás invitado a este espacio. Nuestra finca San Juan Pablo II hace 6 años fue un lugar de acompañamiento y desintoxicación de muchos hermanos que estaban en necesidad. En la actualidad es un espacio de formación de misioneros. Contamos con un equipo maravilloso que se dedica a evangelizar la vereda, el morro y todas las zonas cercanas, comunicando a Cristo palabra de vida, enseñando nuestro método de oración personal con misericordia día a día. Tu finca San Juan Pablo II necesita de tu apoyo. Tron es un ternero de 1 año criado en nuestra finca. Lo estamos rifando. Con solo 15,000 pesos adquieres tu boleta. Comunícate con la Casa de la Misericordia para más información.